Benvinguts tots de nou. A mi em costa molt, em resisteixo fortament a trobar-li coses bones a la pandèmia. Però una cosa bona que sí té la pandèmia, per molt que vulguem negar-ho, és que ens ha ensenyat que podem fer seminaris virtuals i treure el mateix profit, però convidar gent que és lluny i amb qui tenim menys contacte habitualment i ens facilita molt aquestes coses. I també tenir com a convidats en els seminaris gent que habitualment no podria venir. I per nosaltres és, jo crec que és de les poquetes coses bones que n'hem tret, però és una cosa realment bona perquè veiem aquesta llista de gent aquí apuntada i estem molt contents. O sigui que engeguem un seminari més d'aquesta sèrie de seminaris que estem fent així en aquest format virtual. Jo ja callaré perquè no presentaré jo la persona convidada, sinó que la presentarà, no la veig, la Marta. Jo. Bueno, doncs començo. Bueno, jo primer volia donar les gràcies als organitzadors d'aquest seminari Nofòlex, especialment a l'Elisenda Bernal, el Sergi Torné i la Blanca Àries, per deixar-me presentar avui els dos convidats d'avui. Moltes gràcies, eh? Bueno, yo estoy muy contenta de poder presentar hoy aquí estos dos investigadores argentinos. En primer lugar, porque coincidimos en el ámbito de estudio, que es la literatura medieval y sobre todo las traducciones de ese periodo. Juan Héctor Fuentes, que en estos momentos aún no está con nosotros porque se está vacunando de COVID, pero llegará, esperemos, y si no, Cintia cogerá el relevo. Bueno, pues Juan Héctor Fuentes hizo su tesis doctoral sobre la traducción castellana del De Ira de Séneca, que es una traducción de la segunda mitad del siglo XIII. Y Cintia María Hamblin sobre la traducción castellana de la Divina Comedia de Dante, que es una traducción de finales del 15, principios del 16. Es justamente a través de Dante y de las traducciones de su obra que conocí a Cintia María Hamblin. La conozco mucho porque he leído todos sus artículos y su último libro, que os recomiendo. Y bueno, hasta el punto que Cintia forma parte de un proyecto de investigación que hemos solicitado junto con otros miembros de este departamento de traducción de la Universidad Pompeu Fabra. Y espero que también la tendremos entre nosotros en diciembre en un congreso sobre traducción y recepción de la obra de Dante que organizamos aquí en Barcelona, en el departamento de traducción de la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, a Juan Héctor Fuentes no lo conozco aún personalmente, pero lo voy a conocer, espero, ya y vacunado. Pero bueno, espero que también pueda colaborar con esta rama minúscula en nuestro departamento, pero con futuro, que es la investigación en traducciones medievales y en traducciones antiguas en general del siglo XV al XVIII. Bueno, ambos son investigadores del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesores en la universidad. Cintia María Hamblin es profesora de literatura española medieval en la Universidad de Buenos Aires y de literatura italiana en la Universidad Nacional de La Plata. Y Juan Héctor Fuentes es profesor de filología latina en la Universidad de Buenos Aires. Y hoy los tenemos aquí no para hablar de traducciones medievales, sino de otras cuestiones afines que encajan plenamente con las líneas de investigación del grupo Infolex de nuestro departamento. Es decir, nos hablarán de diccionarios y lexicografía, pero medievales del siglo XV. Bueno, pues así pues su intervención se centrará en el importante descubrimiento que hicieron de dos folios de un incunable que han podido relacionar con un vocabulario anónimo que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca del Escorial. Y algo nos dirán también, creo, sobre Alfonso de Palencia. Pero no digo nada más para no desvelar el misterio, porque de hecho, tal como decía nuestro gran romanista Martí de Riquet, el trabajo del medievalista es muy parecido al del detective y eso lo veréis claramente en la presentación de hoy. Sin más preámbulos, pues doy la palabra de momento a Cintia y cuando quieras y luego esperemos que llegue Juan, ¿vale? Muchas gracias. Hola, hola.
Bueno, muchas gracias, querida Marta, amiga y colega, por la presentación. Muchas gracias a Elisa Bernal y a, bueno, a todos los organizadores, al Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje. Perdonen también que no pueda hablar en catalán. Me hubiera gustado aunque sea hacer un pequeño saludo en catalán, pero por ahora no me es posible. Voy a intentar primero compartir pantalla, así ya empezamos y no perdemos tiempo. A ver si lo logro. Compartir. Bueno, ¿se ve? ¿Lo ven? Yo no los veo, así que alguien me lo diga, porque yo ya no veo a nadie. Ahí sí se ve. Sí, se ve. Se ve, perfecto. Bueno. Esto que presentaremos hoy comenzó en realidad con una estadía de investigación en la Universidad de Princeton, donde estaba estudiando justamente uno de los ejemplares del post incunable que estoy editando, que es la traducción del infierno de Fernández de Villegas. Viendo que estaba ahí con un libro antiguo castellano, el curador de la biblioteca, que es Eric White, se acercó a mí con un ejemplar del primer tomo del Universal Vocabulario en Latín y en Romance de Alfonso de Palencia, el tomo que se encuentra ahí en la Rare Books, en la Firestone Library, y me comentó que al comienzo y al final de este ejemplar, que se tomó uno, porque el Universal Vocabulario tiene dos tomos, había, digamos, dos folios que nadie todavía había podido identificar, dos folios de algo que no se correspondían con lo que es el Universal Vocabulario que todos conocemos, del cual se conservan muchos ejemplares en todo el mundo. Esto entonces que me mostró, o sea, estos dos folios, el primero, como se ve ahí a la izquierda, se trata de un prólogo castellano-latín. Recordemos que el Universal Vocabulario es un diccionario, digamos, latín-castellano, pero en realidad es un diccionario, digamos, latín-latín, que de la otra columna, de la columna de la derecha, se traduce este diccionario latín-latín al latín-castellano. Digamos, traducción, entre comillas, porque hay muchas entradas que son como una reescritura libre de eso que puso en el latín. Es decir, que no es un diccionario latín castellano, digamos, como el de Nebrija, por ejemplo, sino que es una especie de traducción, ¿no? Es algo que estaba destinado didácticamente a la enseñanza del latín. Ahora, entonces, volviendo a lo que encontramos, el primer folio se trata de un prólogo castellano-latín a dos columnas, muy escueto, y que está ubicado, digamos, en el lugar del primer folio, del ejemplar, en el vuelto, o sea, lo que se ve ahí es que no está en la primera cara, sino que está en la cara, lo que se conoce como vuelto, y parece en realidad estar reemplazando al argumentum en latín castellano, que es decir, el prólogo con el que comienza, digamos, que se encuentra en todos los ejemplares del Universal Vocabulario, pero no en este, es decir, este ejemplar pareciera que perdió su prólogo, ese prólogo en latín castellano, lo cual era muy común porque siempre los primeros folios de los cuadernos son los que son más susceptibles a pérdidas, lo perdió y aparece en su lugar este folio. El segundo folio se ubica al final del ejemplar y transmite en realidad 77 entradas de un vocabulario castellano-latino, o sea, en realidad, del vocabulario castellano-latino que ese prólogo, ese que estaba en el folio primero, anunciaba. Ese prólogo anuncia un diccionario castellano-latín y lo que tenemos acá es un folio de ese diccionario. Sabemos que es el mismo por la letra, etc. Y bueno, entonces, decía que transmite 77 entradas desde el lema apuesta hasta el lema arcaz en el recto, y de arco a rebosar en el vuelto. Ahora, a mi vuelta a Buenos Aires, luego de este viaje, descarté, o sea, lo primero que hice fue descartar que los folios correspondieran con alguno de los diccionarios impresos conocidos,
¿no? que conocemos ahora, como el de Nebrija, el vocabulario español latino, o el de Santaella, que es el vocabulario eclesiástico, o también que tuviera cierta familiaridad con el método lexicográfico que ellos utilizan. Y por otro lado, la segunda cosa que hice fue acotar el tema de la fecha de los folios. Por un lado tenía la, digamos, identificación de la tipografía gótica que presentan ambos folios, que es específicamente tipología 395G, perteneciente a la empresa sevillana de Ungut y Polonus, y que se data entre 1491 y 1493. Y esto es en realidad lo que permite establecer el terminus ad quem en 1493. En criollo, ¿sí? El terminus ad quem es la fecha tope, la fecha máxima, ¿no? O la fecha hasta la cual algo se puede datar. Es decir, que esto se imprime, o sea, esto no puede haber sido impreso luego de 1493. ¿Y por qué se data entre 1491 y 1493? Los tipos móviles, es decir, esas letritas de molde que se usaban en la imprenta manual, eran artesanales, es decir, cada taller preparaba las suyas. Igual estoy generalizando porque siempre hay excepciones, hay imprenteros que se mudan de ciudades y se llevan sus tipos móviles, por lo cual el panorama puede complicarse, pero en principio cada taller tenía sus tipos móviles artesanales. Y a su vez, digamos, por cómo se gastaban, ¿sí? Por la misma presión de la prensa manual, digamos, se gastaban y se rehacían cada aproximadamente 2 o 3 años. Esto es lo que permitió, digamos, que hoy fueran catalogadas, ¿sí? Hoy en realidad la catalogación más importante es la del Gesamtkatalog, ¿sí? Y se las cataloga no solo por lugar y taller tipográfico, sino también por fechas, ¿sí? Porque como se rehacían, se puede también establecer como, fechas bastante acotadas. Es decir, que gracias a estas catalogaciones, si ustedes, por ejemplo, tuvieran la suerte de encontrarse con un incunable no catalogado, o sea, desconocido, o que no presenta un explicit, ¿sí? Que no presenta la fecha, o si se encuentran con un fragmento, evidentemente en los fragmentos uno casi nunca encuentra fechas, excepto que se encuentre el folio final, es posible cotejar con el catálogo y llegar a la ciudad, a la imprenta y a los años aproximados de impresión. ¿Sí? Todo esto siempre hay excepciones, porque evidentemente en los primeros años de la imprenta no hay suficientes testimonios como para que la catalogación funcione, ¿no? Pero ya hacia el final del siglo XV, sí, hay un montón de registros y se puede realizar esto. Por el otro lado, lo que yo también tenía, además entonces de establecer lo que sería el terminus ad quem en 1493, gracias a los tipos móviles, a la tipografía, tenía un dato textual que se da en el mismo prólogo, que lo tienen ahí, en el cual se dedica la obra a Isabel la Católica, como pueden ver, a quien se presenta como reina de Granada, lo cual en realidad permitió establecer el terminus acuo del fragmento, ¿sí? Que sería el término a partir del cual sí o sí se tuvo, o sea, la fecha, ¿no? A partir de la cual sí o sí se tuvo que imprimir, o sea, se tuvo que imprimir posteriormente a esa fecha, que sería en este caso, obviamente, la toma de Granada, que sucede, como saben, el 2 de enero de 1492. Es decir, que evidentemente si se la nombra reina de Granada es porque esto se imprimió luego de la toma de Granada, es decir, que la fecha, el terminus acuo sería 1492. Con esta fecha, ¿sí? O sea, sabiendo que este impreso tenía que haber sido imprimido entre 1492 y 1493, revisé los inventarios de libros de Ungut y Polonus, ¿sí? Que es la impresa, que es la imprenta sevillana a la que pertenece esta tipografía, y llegué a la conclusión de que estaba delante de un incunable desconocido. Bueno, en este punto de la investigación, que igualmente llevó poco, llevó 1 o 2 semanas, sumé a la investigación a Juan Fuentes, que es un gran latinista y también es especialista en historia de la lengua, y él, luego de una búsqueda bibliográfica sobre vocabularios antiguos, llegó al dato que faltaba, que es el de la existencia de un vocabulario castellano
latín anónimo transmitido en un manuscrito de El Escorial, que se conoce como el F210, y que fue editado por MacDonald en la Hispanic Society en el 2007. Ahora, al chequear la edición, que la teníamos por suerte en el Secret, corroboramos que el segundo folio, el que transmite 77 entradas, es decir, de apuesta a rebosar, como ya dije, coincidía exactamente con la sección correspondiente del manuscrito entre los folios 16 y 18, excepto por algunas pocas variantes de copia. Ahora, este manuscrito, entonces, datado a fines del 15, pero con fecha incierta, o sea, en este manuscrito, perdón, el vocabulario se transmite completo de la A a la Z, aunque no presenta prólogo. Entonces, por tanto, mientras que estos folios que encontramos prueban que dicho vocabulario o el texto que se transmite en ese manuscrito llegó a la imprenta y que entonces nos encontraríamos delante de un incunable sevillano desconocido, nos ofrecen también su prólogo, ¿sí? Que era algo que es algo que el manuscrito no transmite, y que, aunque es anónimo, digamos, permite extraer información sobre, bueno, como ya dije, la fecha de composición, pero también sobre la intención del autor, etcétera. Sobre esto, Juan se va a dedicar un poco más. Ahora, entonces, este descubrimiento tiene una importancia doble, porque más allá de que estos folios, como ya dije, prueban la existencia de un incunable desconocido, las fechas que pudimos establecer permiten corroborar que nos encontraríamos frente al primer vocabulario castellano-latín anterior al de Nebrija, que salió a la luz entre 1494 y 1495. Ahora, en realidad, el mayor especialista sobre Nebrija hoy, que es Miguel Ángel Esparza Torres, en un reciente artículo del 2020, da argumentos muy convincentes para sostener en realidad que el de Nebrija tiene que datarse en 1494. Lo cual, por suerte, no fue en contra de nuestro descubrimiento y sigue siendo el primer, y el que encontramos sigue siendo, según las fechas, el primer diccionario. Ahora, en cuanto a las características materiales de, este es el prólogo, en cuanto a las características materiales de los folios, no tienen foliación, no tienen asignaturas ni reclamos. El texto, como se ve, es a dos columnas, 45 líneas, con letra gótica a dos tamaños. La primera hoja, como se ve, presenta el recto en blanco y en el vuelto presenta el prólogo. Y en la hoja que se transmite en las 77 entradas del diccionario, 40 en el recto y 37 en el vuelto, se observa en realidad una filigrana, y esto para los detectives de los impresos es muy importante, una filigrana entera en el medio, que ahí no sé si se logra ver, las filigranas siempre se ven con luz, a trasluz. Esta filigrana es una mano enguantada con dedos extendidos y un círculo sobrepuesto en el dedo medio. Y dada su ubicación, aunque la filigrana exacta no la pude encontrar, las filigranas también ayudan a fechar los papeles, por sobre todo. En este caso, sí, la información que nos da es que se trata de un incunable de formato infolio, es decir, los libros grandes, digamos, que era, de hecho, el formato más utilizado en Ungut y Polonus, ¿no? A medida que los pliegos se van doblando y se van haciendo libros más chiquitos, pasan a ser infolio, inoctavo, incuarto. En este caso tenemos un tamaño infolio. Ahora, el texto que transmite esta segunda hoja, como dijimos, coincide con el de los folios 16b a 18r. ¿Sí? El recto se inicia con el lema apuesta, no sé si tengo que, ahí se ve. El recto se inicia con el lema apuesta, y si ven en la séptima línea del folio manuscrito, tenemos el lema apuesta también, y ahí empieza, digamos, toda la parte coincidente.
y culmina con el lema Arcas, que es de hecho el primer lema del folio 17b. Ahora, esto que no tenía que pasar la diapositiva todavía. Ahora, como se ve, en realidad, en promedio, cada cara representa, digamos, un folio entero del manuscrito. O sea, en cada cara del impreso se transmite lo que sería un folio entero, recto y vuelto, del manuscrito. Por lo cual, teniendo en cuenta este promedio estimativo, ¿sí?, de cuánto texto se transmite en cada carilla, digamos, de los folios impresos, concluí con un cálculo, digamos, bastante matemático, que esta hoja probablemente, es decir, la hoja del impreso, correspondería al noveno folio del incunable, o sea, al noveno folio del texto del vocabulario, así como se hubiera transmitido en el incunable. Pero tenemos, además de esto, el prólogo, ¿sí?, que está ausente del manuscrito, lo cual nos permite deducir que en el primer folio habría estado el prólogo y luego en el segundo habría empezado el vocabulario, como sucede con el universal vocabulario. Entonces, esta segunda hoja, o sea, esto que nosotros conservamos, correspondería a la décima hoja del incunable. Y esto es importante porque permiten inferir, digamos, que ambos folios, el primero y este que encontramos, y este segundo que se encuentra al final del ejemplar del universal vocabulario, formaban parte de un mismo pliego, muy probablemente el pliego exterior de un quiñón, es decir, un cuadernillo formado por 10 folios, ¿sí? O sea, por 5 pliegos que forman 10 folios. Y que es también un formato, o sea, el formato más común en realidad es el cuaternión, pero en la imprenta de Unwood y Polonus hay muchos impresos que comienzan con cuadernillos de 10 folios. Ahora, por otro lado, la ausencia de signaturas, es decir, de la foliación y también esto que se pone abajo A1, A2, A3 como manera para identificar los cuadernillos que se identificaban de la A a la Z, A, B, C, y luego se foliaba cada hoja. La ausencia de todo esto que suele aparecer en las hojas de los incunables es también consistente con la hipótesis de que se trata del primer y del último folio de un cuadernillo, porque siempre en los incunables de Unwood y Polono, el primer folio nunca llevaba, es decir, el A1, nunca llevaba asignatura, y en todos los casos siempre los últimos 4 o 5 tampoco llevan asignatura. Siempre se signa, digamos, los primeros 4, o sea, la primera mitad del pliego. Entonces, en este caso, eso es consistente con el hecho de que se trate de la primera y la última hoja de un cuaderno, del primer cuaderno del incunable. Ahora, una de las posibilidades que contemplamos es que las hojas que encontramos formaran parte de una prueba de una prueba de imprenta. En realidad, los folios estos no presentan ninguno de los elementos típicos que caracterizan a las pruebas de imprenta. ¿Sí? Las pruebas en realidad se imprimían solamente sobre una de las caras del pliego, es decir, que quedaba la otra en blanco, generalmente en papeles defectuosos, porque eran muy, muy caros, obviamente, entonces se utilizaban los residuos, y se imprimían a su vez también a través de una prensa vieja, justamente para que la prensa principal pudiera seguir utilizándose, imprimiendo otras cosas. Y entonces, por estas características, suelen presentar distinto tipo de imperfecciones, ¿sí?, que dan cuenta de su estado provisional. Por un lado, el empleo de tipos de fundiciones, es decir, de tipos móviles, de tamaños diversos, utilizan los que tienen a mano y los mezclan. Empleo también de tipos móviles rotos o gastados, los cuales dejan manchas excesivas cuando se imprime. O también huellas de tinta dejadas por las bases de los tipos o por las guarniciones que sujetaban el molde.
generalmente todo producto de una imposición de la prensa defectuosa, ¿sí? Manchas de tinta en los márgenes, mal reparto de tinta, etc. Por otro lado, además de estas características de su estado provisional, digamos, las pruebas de imprenta también tienen una serie de marcas especiales realizadas a mano que reconocemos como signos de corrección de pruebas. Por ejemplo, marcar para eliminar un espacio, marcar para añadir un carácter tipográfico, marca para localizar errores y reemplazar letras, letras, etc. ¿Sí? Entonces, según todas estas características, las hojas que nosotros encontramos impresas de los dos lados, excepto el prólogo, pero eso era, es algo que sucede, que el primer folio no tenga, digamos, esté impreso solo del recto o del vuelto. Entonces, estas hojas no tienen ninguna de estas imperfecciones, por lo cual permiten suponer que el proceso de impresión llegó a una etapa muy avanzada. Ahora, luego de, de corregidas las pruebas, comenzaba, como explica Pedraza García, que es un gran especialista en la imprenta manual de los primeros siglos, lo que sería la segunda fase de trabajo, que se llamaba, o sea, que era conocida como la impresión propiamente dicha, que consistía en realidad en imprimir una prueba limpia para el autor, impresa ya sí de ambos lados del el pliego. Y estas serían, según Pedraza, las pruebas definitivas, digamos, que se realizaban en busca de errores de carácter residual y que se hacían inmediatamente antes de comenzar la impresión, o incluso una vez iniciada esta, mientras se imprimía, con una prueba definitiva se iban corrigiendo posibles errores. Y a estas pruebas definitivas se las confeccionaba utilizando las imposiciones de formas definitivas, es decir, sí, las imposiciones, así con las letras perfectitas, toda la manera en la que tenía que quedar el impreso. Ahora, por tanto, digamos, en el caso de que estos folios representasen el vestigio de una prueba de imprenta, en realidad sus propias características llevan a suponer que se trataría de una prueba definitiva, ¿sí? Es decir, en esta instancia la tirada ya había comenzado a imprimirse o estaba a punto de comenzar. De hecho, digamos, lo que concluimos en el artículo es que en el artículo que se encuentra en Romance Philology, es que muy probablemente no fueran pruebas. Por un lado, hay un problema, que es que no se sabe en realidad hasta qué punto se hiciesen galeradas en las prensas españolas de la época. Hay muchísimos testimonios en Holanda, en Alemania, etcétera, de pruebas de imprenta en las primeras épocas, pero no hay muchos, al menos a fines del 15 en España. Y de hecho, a su vez, por la cantidad de ratas que tiene la mayoría de los impresos de esta primera época, pareciera que no se hacían muchísimas pruebas de imprenta. Es decir, que la mera existencia de una prueba de imprenta, si es que fuera una prueba de imprenta, ya, digamos, justificaría la existencia de un incunable perdido. Es decir, si tenemos en cuenta que ni siquiera se deshacían de los pliegos con erratas, que se corregían siempre al hilo de la impresión, es decir, el corrector o el componedor encontraba una errata y simplemente la corregía, no tiraba los papeles que ya había impreso, sino que la corregía, y eso hace que los impresos de los primeros tiempos tengan lo que se conoce como distintos estados, ¿sí? Es decir, que tienen variantes, porque hay cosas no corregidas y cosas sí corregidas porque se utilizaba todo lo que se imprimía, ¿sí? Entonces, sí, si era hasta tal punto el uso, si se quiere, de las cosas que se corregían, etcétera, resulta muy difícil suponer que malgastarían su tiempo y esfuerzo en hacer una simple prueba sin proseguir con la impresión. Entonces, puede ser que por alguna razón, en la cual ahondaré luego y tiene que ver con su autoría, la edición no se acabase, pero en realidad eso
no permitiría hablar de prueba de imprenta. Lo más razonable, la hipótesis más razonable es que esto realmente se imprimió y que existió este incunable que lamentablemente perdimos. Y Juan Fuentes me está avisando que llegó, por suerte, así puedo terminar sin ponerme nerviosa. En un ratito seguramente se conecta. Entonces, en cuanto a la relación entre ambos testimonios, es decir, entre lo que es el impreso y el manuscrito, espérenme un segundo que le contesto, así sabe que estamos acá esperándolo. Entonces, en cuanto a la relación entre los testimonios, resumo diciendo que suponemos, bueno, me fui, pero se los dejo ahí, que suponemos que ambos derivan de una versión diversa, seguramente intermedia del el vocabulario. Digamos, ¿por qué suponemos esto? El texto del manuscrito, en realidad, como ven ahí en la diapositiva, ofrece en realidad varios indicios de que se trata de una copia, ¿sí? Por ejemplo, presenta numerosos lemas que se adjuntan al margen de la caja, eso no es lo que mostré ahí, perdón, que se adjuntan al margen, ¿sí? Como si se hubieran salteado, o sea, como si se estuviera copiando de otro testimonio y se hubieran salteado un lema y se lo agrega al margen. Ahora, un dato muy interesante, y ahora sí aplica la diapositiva que están viendo, es que en los dos folios del impreso aparecen unas pocas entradas que no están en el manuscrito, que son, como ven ahí, arandela, arador, arvejas, armiños. Estos lemata aparecen solos, como se ve ahí, sin una descripción o una equivalencia latina, aunque se deja un espacio equivalente al que ocuparía la descripción. Ahora, en el caso de estos últimos tres que les muestro, en el manuscrito lo que se ve... Ay, estoy presentando pantalla, hice algo que no sé si tenía que hacer. Ahí está. Bueno, en el caso de estos tres lemas, en el manuscrito también se observa un espacio justo donde irían estos términos, aunque como ven, el término, es decir, el lema, la entrada, no se transmite, es decir, simplemente se observa en ese mismo espacio un blanco. Un blanco que corresponde con lo que sería tres o cuatro líneas de pautado. Ahora, yo que he visto todo el manuscrito en el Escorial, he contado aproximadamente alrededor de 29 espacios de este tipo en todo el manuscrito. Entonces, a la luz de estos tres lemas que sí aparecen en el impreso, se podría deducir que el ejemplar del que copia, o sea, el testimonio del que copia el manuscrito, poseería lemas sin descripción también en esos otros espacios en blanco que yo conté. Sin embargo, y ahora les muestro otros casos, tenemos en otros folios del manuscrito, sí se observan algunos lemas sueltos, cencerro, hurrón, jazmín, sobrepeliz, trepa, sin descripción ni equivalencia, pero que tienen el correspondiente espacio en blanco de pautado de tres o cuatro líneas. Entonces, si asumimos, teniendo en cuenta la prueba de los folios impresos, que el testimonio del que copia en esas secciones en blanco también transmite lemas sin descripción, surge la pregunta de por qué el copista del manuscrito copia unos lemas y deja el espacio y otros no, y otros simplemente deja el espacio. Esto entonces llevó a concluir que muy probablemente el copista estuviera copiando de una versión intermedia o diversa anterior, tanto a la que transmite el manuscrito como a la que transmite el impreso, donde encuentra tanto lemas sin descripción como espacios dejados seguramente por el lexicógrafo para incluir allí algún otro término. Esto era algo que pasaba muy típicamente. O sea que como método de trabajo se dejara un espacio para luego volver y ser completado. Entonces, el impreso entonces también, digamos, transmitiría una versión posterior, ¿sí? Dado que presenta lemas que no están en el manuscrito. Ahora, estos lemas sueltos, sumados a la numerosa cantidad de espacios
en blanco del manuscrito nos llevan a concluir en realidad que el vocabulario no está del todo, o sea, el vocabulario así como se transmite en el manuscrito, aunque se transmite de la A a la Z, no está del todo acabado. Tejedo Herrero, de hecho, que es el que reseña la edición que hace McDonald en el 2007, afirma en realidad que el vocabulario tiene una metodología lexicográfica descuidada. Esperen que aquí les tengo que pasar el PowerPoint. Ahí está. Metodología descuidada porque, como él ve, en algunos términos, en algunos lemas, él se reenvía a otros, ¿sí? Como dice ahí, mira en, etcétera, remisiones que se hacen a través de esta frase, pero que luego cuando uno va a ese término, por ejemplo, a Rebol, en este caso, no están incluidos, ¿sí? O sea, se hacen reenvíos a términos inexistentes. Estos descuidos quedarían explicados en realidad desde la hipótesis de que se trata de un work in progress, una obra en progreso, cuyos últimos detalles, digamos, están siendo ajustados. Ahora, la pregunta que surge es por qué habría de llegar a la imprenta una obra no terminada, además teniendo en cuenta que una obra, o sea, que un lexicógrafo, digamos, concienzudo, no llevaría nunca un diccionario propio no terminado porque sería básicamente la muerte de su carrera, digamos. Entonces, surge la pregunta de por qué llega esto a la imprenta. Y eso, en realidad, podría explicarse, en realidad, desde la hipótesis autoral, que es, en realidad, la segunda parte de la investigación y que saldrá publicada este año en el Boletín de la Real Academia Española. Y lo resumo mucho porque es, digamos, es una investigación muy larga, pero la primera intuición que tuve de que el autor del vocabulista fuera posiblemente Alfonso de Palencia, o sea, el mismo autor del Universal Vocabulario, surgió, digamos, por varios factores. Por un lado, la similitud del método lexicográfico que tiene nuestro vocabulista con el V, voy a llamar V de ahora en más al Universal Vocabulario. Ambos, en realidad, como se ve en estos ejemplos, pero luego Juan seguramente lo va a profundizar, son de carácter enciclopédico. La estructura de la descripción también es la misma, categoría gramatical, enunciando el verbo o utilizando ik, ek, yok para definir el género del sustantivo adjetivo y luego una descripción enciclopédica o las derivaciones, ¿sí? A las que se les suele adjuntar una cita de Auctoritas como ejemplo de esa equivalencia. Citas que muchas veces comparten, ¿sí? Como se ve ahí mismo con las de Virgilio y la Eneida en el ejemplo final. Ahora, el método, a su vez, es un método lexicográfico derivativo, es decir, que ofrece, bajo un mismo lema, agrupaciones lexemáticas o agrupaciones onomasiológicas, o sea, es decir, ofrece sinónimos latinos y sus diferencias de uso, ¿sí? Como en el caso de callar, que ven ahí, ¿sí? Y se ven también, como pueden ver, las mismas citas en ambos, en el vocabulista y en el Universal Vocabulario. Por otro lado, otra cosa que me llamó la atención es la similitud del prólogo del vocabulista anónimo con el del Universal Vocabulario. Ambos son escuetos, no superan una columna, mientras que otros lexicógrafos coetáneos como Nebrija, Santaella, confeccionan prólogos de gran extensión. Además, y esto es en realidad lo más importante, las fórmulas aplicadas para referir a la reina, así como también la enumeración de reinos, si se fijan, es muy similar en ambos. Y muy diversas, por ejemplo, a las formulaciones que hace Nebrija, Santaella. Así, por ejemplo, acá tenemos muy poderosa Doña Isabel, reina de los reinos de Castilla y de León, de Aragón, de Sicilia y de Granada, etc. Y si se fijan, la manera en la que se dirigen a la reina en los otros diccionarios es bastante diversa. Ahora, esto sumado al dato material que ya teníamos bastante sugerente
de que el folio del prólogo aparece insertado en el Universal Vocabulario justamente para reemplazar al folio del argumento, me llevo a plantearme como hipótesis plausible que el autor haya sido el mismo Palencia o alguien muy cercano a su scriptorium. Palencia muere en Sevilla, y esto es importante, recordemos que se trata de un impreso sevillano, y de hecho todos sus últimos incunados, o sea, todos sus últimos textos, todos sus últimos impresos son de Sevilla, y muere en marzo de 1492. Ahora, para verificar esta hipótesis, y voy a resumir un trabajo muy largo, primero realicé un cotejo entre voces castellanas y sus equivalencias latinas, así como se presentan en el anónimo, o sea, en el vocabulista, en el universal vocabulario, y también en el diccionarium y el VEL, el vocabulario español-latino, de Nebrija. Me basé, en realidad, en una cala de 100 lemas del anónimo, los cuales incluyen, en realidad, un total de 180 correspondencias latinas, ¿sí? Porque, como ya dijimos, el vocabulista, bajo una misma entrada, ofrece varias voces castellanas y latinas con su equivalencia. Ahora, los resultados los tienen en ese cuadrito que les muestro ahí, en donde, como ven, digamos, hay un alto porcentaje de coincidencia. Ahora, en este cotejo también se hizo evidente que términos latinos, digamos, que suelen variar ortográficamente, coinciden en su representación gráfica, digamos, o ortográfica, en el vocabulista y en el universal vocabulario, mientras difieren de las formas gráficas utilizadas por Nebrija, por ejemplo, capsela versus capsula, etc. Ahí tienen varios ejemplos. Lo segundo que hice es detenerme en un cotejo de las citas de autoritates que tanto Anónimo como Palencia realizan, digamos, intentando definir, digamos, la fuente de la que extrajeron esas citas. Y para eso lo que hice fue realizar una cala de las letras A, B, F y G del anónimo. Y, digamos, la primera constatación es que numerosas de las citas coinciden con las que ofrece Palencia para el mismo término. ¿Sí? En estos ejemplos, de hecho, vemos cómo tenemos no solo el mismo sistema de correspondencias, sino que bajo la misma voz latina de Palencia aparecen todas las citas de El Anónimo, las cuales en realidad no están presentes en ninguna de las fuentes, ni en Papías, ni en Balbi, ni en Johannes, ni en Ugución, que son las fuentes que se saben que, con las que trabajaba el vocabulista, y esto es algo que dice McDonald. Pero sí aparecen en Palencia. Ahora, el porcentaje de coincidencia es el que se ve aquí, ¿sí? Esta cercanía, en realidad, podría, obviamente, explicarse aduciendo que el anónimo confeccionó su vocabulario basándose en el Universal Vocabulario de Palencia, que es de 1490, como una de sus fuentes, ¿no? Sin embargo, encontré varias pruebas diversas de que trabaja independientemente. Una de las pruebas es que, bueno, ambos utilizan como una de sus principales fuentes de citas Anonio, de Compendiosa Doctrina de Nonio, y de hecho, dentro de ese, digamos, 40% de citas que, como apareció en el cuadro anterior, coinciden entre Anónimo y Palencia, una gran parte, ay, perdón, una gran parte coincide con la cita que ofrece Nonio sobre esa misma voz latina. Varios casos, de hecho, prueban el uso directo de Nonio. Voces, por ejemplo, en las que Nonio ofrece varias citas y Palencia introduce solo una de ellas, mientras que el anónimo, por ejemplo, introduce todas y en el mismo orden, ¿sí? Como se ve acá, con Nebio y con Titinio. Y luego tenemos voces en las que ambos adjuntan, tanto el vocabulista como el universal vocabulario,
adjuntan citas diversas, pero en realidad ambas citas se encuentran bajo el mismo lema de Nonio, como se ve acá, en el segundo caso. Sí, lo cual prueban que ambos están trabajando en el mismo lema, con el mismo, con el mismo compendio lexicográfico, pero en un caso eligen una cita y en el otro elige la otra. Ahora, de este aproximado 40% de citas coincidentes entre Anónimo y Palencia, tenemos también algunas que no son transmitidas por Nonio, pero que se encuentran en el Catolicón de Balbi, de Giovanni Balbi. Un caso paradigmático, en realidad, es el de Amonestación Suadela, en el que observamos dos variantes significativas. Tenemos at y mutatum en Anónimo y en Palencia, frente a ac y numatum de la Editio Trinkets del Catolicón, que es de 1460. Ahora, en la tradición textual posterior del Catolicón, se lee at bene numatum, es decir, tenemos la variante deturpada at, pero se transmite siempre numatum, al menos en toda la tradición textual que se conoce. Entonces, las dos lecciones de Anónimo y Palencia, como pueden ver, están corruptas en el mismo loci, ¿sí? Transmiten esta lección deturpada mutatum. Y aclaro también que el Anónimo también demuestra, o sea, el vocabulista también demuestra estar trabajando independientemente con el Catolicón. Ahora, el otro caso de errores, y no se preocupen que ya voy terminando, el otro caso es el de los errores que transmite el texto de Palencia en relación a una cita que se extrae de Nonio o del Catolicón, no presentes en el Anónimo, ¿sí? O sea, en el vocabulista. Digamos, por ejemplo, en muchas citas mal adjudicadas a un canto o a un texto o a una autoridad. Y en otras lo que tenemos es que Palencia presenta la cita de manera incompleta, como se ve acá en el caso de Hilaritudine, y en cambio el vocabulista transmite toda la cita entera, por lo cual esto ya nos está probando que trabaja directamente con Nonio, no está trabajando con Palencia porque transmite la cita completa. Digamos, como se ve en este caso, y esto es lo más importante de este ejemplo, ambos, tanto el vocabulista como Palencia, comparten la lección errónea honorate, ausente de toda la tradición textual de Nonio. Ustedes acá tienen las variantes, no sé si las ven, que sí se encuentran en la tradición textual, en donde esta lección no se encuentra. Este caso es entonces más elocuente que el de mutatum. ¿Por qué? Porque cometen el mismo error de lectura en el mismo locus. Sin embargo, en este caso sí tenemos la seguridad de que Anónimo no está trabajando con Palencia como fuente, digamos, porque transmite la cita completa. Es decir, está trabajando directamente con Nonio y comete el mismo error. Entonces, estas variantes corruptas en los mismos loci, dado que tenemos pruebas de que no trabaja directo el vocabulista con el V, solo pueden explicarse aduciendo que... Solo pueden explicarse aduciendo que tanto Anónimo como Palencia se basan en un testimonio de Nonio que transmite mutatum y en uno del Catolicón que transmite honorate, variantes raras en la tradición textual. Es decir, que ambos están trabajando con los mismos manuscritos del Catolicón o de Nonio que transmiten las mismas lecciones corruptas o que ambos están cometiendo los mismos errores de lectura en los mismos loci y en dos fuentes diversas. Entonces, toda esta situación resulta muy poco probable, excepto que propongamos que el autor de ambas obras sea el mismo. Entonces, estas pruebas textuales, que son bastante contundentes, se suman en realidad a una constelación de elementos en los que no me detendré, pero que están... muy desarrollados en el artículo que va a salir en BRAE, por ejemplo, los diagramas geométricos, que son muy raros y que tanto el vocabulista como el universal vocabulario insertan en algunos lemas. Y entonces, toda esta constelación de elementos apuntan siempre a lo mismo, es decir, a la coincidencia autoral.
Entonces, esta posibilidad, y con esto termino, explicaría la similitud de tantas voces, la libertad en el manejo, a su vez, de las mismas fuentes, en el mismo lema, así como el mismo método lexicográfico y de citado de autoridades. La hipótesis, a su vez, de que el autor fuera Palencia, permitiría explicar que haya llegado a la imprenta un vocabulario con detalles inconclusos, porque, como dije, Palencia muere a fines de marzo de 1492 en Sevilla, y este impreso tiene que datarse entre 1492 y 1493. Entonces, digamos, tal vez haya sido el hecho de que esta obra estuviera siendo preparada para la reina, como nos demuestra el prólogo, lo que, digamos, justificó una publicación póstuma. Entonces, todos estos detalles, si les interesa, son trabajados, digamos, profundamente en ambos artículos, pero, digamos, lo más importante es concluir que estos folios demuestran que ese vocabulario fue dedicado a la reina Isabel, impreso en Sevilla entre 1492 y 1493, es decir, teniendo en cuenta la definición de Álvarez de Miranda, según la cual los diccionarios españoles son solo aquellos, sean monolingües o bilingües, en que la lengua de partida, es decir, la lengua de los lemas o de los encabezamientos, es la lengua española, podemos decir que este vocabulista se trata del primer diccionario castellano, dado que es anterior al de Nebrija, y a su vez también podemos decir que el primer diccionario de castellano fue en realidad realizado por Alfonso de Palencia, que ya había confeccionado, a su vez, un diccionario que fue el primero que contenía el español entre sus lemas, que es el Universal Vocabulario. Bueno, y con esto termino y dejo la palabra a Juan y dejo de compartir, que espero que ya esté, ahí. ¿Está Juan? Sí, sí, acá estoy. Ah, bien. Bueno, quiero pedir disculpas por ingresar tarde, pero bueno, tuve un compromiso vinculado con la salud pública que era impostergable y del que me avisaron recién el sábado por la noche, así que, bueno, pude cumplir y, bueno, pude integrarme, que era el temor, el temor mío. Quiero Perdón, alejate un poco de la cámara. Ah, no, lo que pasa es que tengo el micrófono muy cerca de la cámara. ¿Se escucha bien? Dice que había un sonido, y tengo miedo de que no se escuche. Quiero agradecer ante todo a Elisenda, a Marta, a todo el equipo de la universidad por esta invitación. Me siento muy honrado y espero que me tengan paciencia. Los lexicógrafos son ustedes, nosotros venimos de la crítica textual y nos transformamos en aprendices de lexicógrafo, así que cualquier error que encuentren, nos vamos a quedar agradecidos, ¿no? Que nos indiquen. Voy a compartir, ¿no? Sí. A ver. ¿Querés que comparta yo, Juan? ¿Podés, Cintia? Mejor. Sí, sí. Bueno, entonces volvemos ver cómo hacemos. Claro. Te voy diciendo y vas cambiando. Sí. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el mismo. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Bueno, en esta segunda parte de la exposición, lo que voy a hacer es una presentación, una aproximación al vocabulista anónimo en su estructura. Quizás repita algunas cuestiones que mencionó Cintia, pero muy brevemente para que se entienda mejor, ¿no? Como mencionó Cintia, del vocabulista se conservan dos versiones. Una impresa, que es la que se conserva en Princeton, en la otra diapositiva tienen la versión manuscrita, que presenta, la versión impresa, ya lo mencionó Cintia, es fragmentaria, comprende un prólogo y 77 entradas, y la versión manuscrita conserva el vocabulista entero, ¿sí? Unas 7.000 entradas sin tener en cuenta las entradas internas.
Esta edición fue editada por Gerald MacDonald en 2007. Si bien el catálogo del Escorial ofrece el título de Vocabulario en Romance y Latín, optamos por el título de Vocabulista, traducido en la columna latina como Vocabularium Seunovum Dictionarium. El prólogo, ¿sí? Vamos a la diapositiva 4. ¿Sí? Ahí está. El prólogo, el que está presente en la versión impresa, nos ofrece algunos elementos constitutivos propios de los prólogos medievales que nos van a ayudar a entender la disposición del diccionario, ¿sí? Se señala la utilitas o finalis causa, ¿sí? Nos dice para que la lengua latina más prestamente se pueda alcanzar, ¿sí? Sigue el título de la obra y a quién va dirigido, ¿sí? Nos esforzamos a ordenar este vocabulista dedicado a la muy alta, muy excelente princesa cristianísima, por su poderosa doña Isabel, reina de los reinos de Castilla, etc. Y la organización y metodología empleada, ¿sí? Dice, vocabulista copilado de todos los más vocablos de romance que pudo nuestro trabajo alcanzar, poniéndolos en orden de ABC y dando a cada vocablo castellano su vocablo latino o los que según nuestro juicio entendimos ser más acomodados porque queriendo dar vocablo latino al castellano se vaya aquí. Confesamos ser cosa difícil porque más cosas hay que vocablos para ellas. La afirmación que sigue nos da la clave para entender que el vocabulario fue pensado desde la lengua romance, desde el castellano. Dice, confesamos ser cosa difícil porque más cosas hay, entendemos en castellano, que vocablos para ellas. A partir de la afirmación que se hace en el prólogo para que la lengua latina más prestamente se pueda alcanzar, es decir, adquirir, el autor da a entender que la obra es de carácter escolar y está dirigida a aquellos que desean incorporar la lengua latina. Si recordemos que durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, por el lugar que ocupaba la lengua latina como lengua dominante de cultura, eclesiástica, administrativa, el manejo de la misma no solo implicaba la capacidad de leer latín, sino también solvencia para hablar y escribir, ¿sí? A este carácter escolar y didáctico se ajusta toda la macroestructura del diccionario. Así se entienden las 7.000 entradas, a las que debemos sumar las entradas internas, frente a las 14.000 del Universal Vocabulario de Palencia, destinado principalmente a religiosos y clérigos ya conocedores de la lengua del Lacio, como él mismo afirma en el argumento que precede a su vocabulario, ¿sí? Dice, fue sin duda a que esta diligencia de la muy poderosa reina, que lo mandó especialmente, provechosa a los varones que eligieron religión, los cuales, empleados en el culto divino, no pueden más a la estrecha escudriñar las elegancias y propiedades de los vocablos latinos, sino se interpretasen según la lengua materna. Es decir, tenemos el vocabulista, que es una obra para aquellos que se quieren iniciar y que desean alcanzar la lengua, y frente, por ejemplo, al universal vocabulario, que está pensado para aquellos que tienen un conocimiento de la lengua. En cuanto a la macroestructura en sí, los artículos encabezados por el lema siguen un orden alfabético, tanto en el impreso como en el manuscrito. Aunque, como veremos un poco más adelante, presenta algunas variantes de respecto del orden moderno, ¿no? En la versión impresa, los lemas están precedidos de un calderón y seguidos de punto, mientras que en la versión manuscrita, los lemas están encabezados de manera alternada por las mayúsculas azules y rojas. En las dos versiones, ahí se ve pero muy chiquito, bueno, créanme, En las dos versiones, el material lexicográfico se distribuye en dos columnas por folio. Un dato particular es que las palabras que comienzan por grupos consonánticos, consonante más líquida, ¿sí? Lateral o vibrante, son ubicadas al final de la sección que corresponde a la primera consonante del grupo. Tomemos, por ejemplo, la parte final de la sección correspondiente a las palabras que comienzan con B. A continuación de buido siguen los lexemas que comienzan por BL, BR. Y así tenemos bulleta, buido, blanca, blanco, blancura, blandamente, blando, blandura, bledos, brazada, brazero, etc. En la sección correspondiente a las entradas que comienzan con la letra C, es de notar que se incluyen sin discriminar términos que comienzan
con el sonido, con la hablar sorda, y también con C con cedilla, representando una dental sorda fricada o quizá ya una interdental. Los grupos consonánticos los encontramos al final de la sección con la inclusión de formas que comienzan también con la fricada posalveolar sorda, es decir, con H. Ahí tenemos el esquema de la sección de la letra C. Cabal, cabaña, etcétera, caída o desastre, caída o se cae o se pone el sol, zareño, zarrones, zarzo, cebolla, zetsear, zetsioso, cebo, zibdad o villa, zibdad, que es cabeza de zibdades, y después viene cobertor, cobertura o cobijadura, cocido, cuajada, cuajar, cuyo, cuya, zuca, suepo o sopo, zumo, zurrón, zurcir, chamuscar, chantre, etcétera, chocarrería, choza, chueca, claramente, claro, o cosa clara, etcétera, después clueco, clima, clueco o clueca, crecer, crecer o engrandecer, etcétera, ¿sí? Es decir, los grupos consonánticos se ubican al final de cada sección. El mismo procedimiento se da con los grupos DR, FL, FR, GL, GR, PL, PR y TR. Bajo la V se agrupan las palabras que comienzan con V con valor consonántico hasta vulgar, y a continuación se incluyen las formas de V con valor vocálico. Si tenemos ultraje, tenemos vulgar, y después ultraje, humana cosa, humanidad. Una distinción semejante se da en la sección correspondiente a la Y, incorporando las formas que comienzan por un sonido consonántico, desde llantar hasta yunta de tierras, agregando a continuación las que comienzan con la misma grafía, pero con valor vocálico, desde idólatra hasta izquierda. Esta ubicación de los grupos consonánticos se da también, ahí está, en el ordenamiento interno de los lexemas, y explica el supuesto desorden que se observa en las entradas del primer folio conservado en la versión impresa. Si tenemos apuesta, apuñador, aplacible, apurada cosa y limpia, apurar, y después apreciar, y ser apreciado, apremiar, aprovechar, y después aquel. ¿Sí? O sea, el mismo sistema se aprecia también en el ordenamiento interno de los lexemas. En cuanto a la microestructura, los lemas, en cuanto al encabezamiento de los artículos, los lemas se organizan según la categoría gramatical a la que pertenecen. Así encontramos, en primer lugar, sustantivos que figuran por su forma de masculino singular o femenino singular sin información gramatical en el lema, ¿sí? En cuanto al término castellano, ¿sí? Así tenemos arena, por ejemplo, argamasa, argentería, caballo, caballero. Algunos sustantivos destacan variabilidad genérica, por ejemplo, niño o niña, y los pluralia tantum se presentan en forma plural, ¿sí? Por ejemplo, armas y arras. Se incorporan numerosos nombres propios vinculados ya sea con el ámbito de la fe, con el mundo clásico, o también con la historia y la geografía peninsular. Por ejemplo, Aragón, Cristo, Jerusalén, Roma. En cuanto a los adjetivos, se le matizan por su forma masculina singular y son muy pocos los casos de registro de la forma femenina. Asimismo, se indica si tienen comparativos y superlativos irregulares, ¿sí? El caso es bueno, feo o fea, ¿sí? Los pronombres tienen la misma presentación que los adjetivos, ¿sí? Aquel, aqueste, mío, es decir, se marca solamente el masculino. Y es destacar que no se le matizan los pronombres personales, salvo el pronombre de tercera persona singular, en el que sí se señala variación genérica, él o ella, ¿sí? Así aparece en la entrada. Los verbos, ¿sí?, se ordenan por el infinitivo, a veces agregando un sinónimo, apremiar o constreñir, aprender, apresurar. Con respecto a los adverbios, es interesante, además de los adverbios, se incluyen los adverbios en mente, por ejemplo, aquellosamente, arrebatadamente. Y como ya mencionó Cintia, algunos lemas de la versión impresa carecen de artículo, aunque se deja el espacio correspondiente. Además de las entradas, la mayor parte de las entradas son léxicas constituidas por un solo elemento,
aunque también son numerosas las entradas sintagmáticas que presentan dos o más palabras. Por ejemplo, encontramos el término, un término y uno o más términos de la misma categoría y sentido equivalente. Por ejemplo, abalanzarse o esforzarse, apretura o estrechura, amparar o guarecer o defender. Variantes también de la misma palabra, por ejemplo, anunciar o anunciar, suepo o zopo, ¿sí? Sustantivo más adjetivo o participio o proposición adjetiva. Barros que nacen en la cara, bueyes que aran, cuerpo muerto, culpada cosa, mujer casada. También puede aparecer un sustantivo más un complemento preposicional. Abogado de nuestra iglesia y salvación, abundancia en el decir, razonar o escribir. Arcaz de escrituras o de libros, calle sin vecindad. También puede aparecer un verbo con complementos, alquilar a otro, amar con afición, conocer lo antes conocido. Me quedó fuera de la numeración. Y también encontramos locuciones y expresiones varias. Por ejemplo, a escondidas, a las veces, andar glotoneando de casa en casa, andarse de acá por allá por caer, de día en día, de dónde venís, de dos en dos, de grado, de mala gana, de nuestra tierra. ¿Sí? Todas estas formas, ¿sí?, son entradas sintagmáticas que incluyen más de un término. Habiendo visto someramente la macroestructura del vocabulista y habiéndonos referido ya a los lemas, primera parte del artículo lexicográfico, pasamos a ver entonces el segundo componente del artículo, las informaciones que se proporcionan sobre esa unidad. Como hemos referido a la macroestructura, la información que brinda el vocabulista está sujeta a su carácter eminentemente didáctico e introductorio. Como sucede con todo vocabulario bilingüe, la mayor parte de los artículos no ofrece definiciones en sí, sino equivalencias léxicas. En el caso del vocabulista, las equivalencias, en gran medida, se corresponden con uno o más términos latinos a los que se añade información gramatical. Si bien no se incluyen datos de tipo prosódico, en la versión manuscrita, no así en la impresa, es de señalar que se marca la vocal tónica del término latino equivalente mediante una cruz a modo de Macron, ¿sí? Entonces, en el impreso esto no aparece, solamente en la versión manuscrita. En la correspondencia latina, ¿sí?, aparece una cruz, ¿sí?, que indica la vocal tónica. En el caso de apretar, por ejemplo, stringo y constringo, marcando cuál es la vocal tónica. Esto se da solamente en la versión manuscrita y no en la impresa. Respecto de los sustantivos, se especifica el género del o de los equivalentes latinos mediante el demostrativo ica et coq. ¿Sí? El término aparece en nominativo con la desinencia del genitivo para identificar la declinación. Una cuestión didáctica, ¿no? Entonces, aparece apuñador, ic pugil pugilis, aradro o caratrum atatri, araña e carania, arane, es decir, araña e. ¿Sí? El diptongo ae aparece reducido. Arcediano, ic arquidiaconus, arquidiaconi, etc. En algunos casos, en el impreso falta el pronombre, pero la versión del manuscrito la repone. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de apuesta, en el impreso aparece depositionis, mientras que en el manuscrito está incluido el pronombre, aec depositio depositionis. En el caso de los adjetivos, se presentan las desinencias del enunciado completo del latino equivalente. Us aum, en el caso de los adjetivos de primera clase, y las terminaciones is, e, anteponiendo ic, ec, a la terminación para animados, y oc a la del neutro, si es de segunda clase. Asimismo, se señala si presentan comparativos y superlativos irregulares. Así tenemos en aplacible, placidus, placida, placidum, ¿sí? Bueno, probus, proba, probum, o bonus, bona, bonum, y hace el comparativo melior, et hoc melius, y el superlativo optimus, optima, optimum. En el caso de capdaloso, o de gran capdal, opulentus, opulenta, opulentum. En caro, caro, carus, cara, carum. En el caso de osado, ¿sí?, ic,
et ec, et hoc, audax, audacis. Como tiene una sola terminación, agrega los tres, lo, las tres, el pronombre en sus tres variantes genéricas, ic, ec, hoc. En el caso de valiente, validus, valida validum, o ic, et ec fortis, y el nerto, y el neutro, hoc forte. ¿Sí? Y dice, y tienen comparativos y superlativos. En el caso de bienaventurado, por ejemplo, ic, et ec, et hoc felix, felicis, y fortunatus, fortunata, fortunatum, y beatus, beata, beatum. Y hay una aclaración de uso, pero fortunatus se dice en las cosas mundanas, felix y beatus en las divinas. ¿Sí? Es algo muy frecuente también encontrar referencias al uso. Para los adverbios se señala si poseen formas de comparativo o superlativos irregulares. Por ejemplo, presto o apriesa, acutu, niquito, festinanter, inesperato, propere y propediem. En el caso de los verbos, la equivalencia, en la siguiente diapositiva, se da con el enunciado completo del verbo latino, incluyendo las desinencias de segunda persona singular, el tema del perfecto y el supino. Un poco como encontramos en los diccionarios de latín modernos. Los verbos de primera conjugación, por ser muy regulares, suelen presentar el enunciado en primera persona del singular y la desinencia de la segunda persona, lo que no quita que en algunos casos se incluya el enunciado completo. Un poco lo que hacía nuestro Vox cuando teníamos un verbo de primera y ponía primera y uno tenía que arreglarse con el resto del enunciado. Así tenemos alumbrar, illumino, illuminas, illuminavi, illuminatum, aprobar, aproba, aprobas, aprobavi, aprobatum. Asimismo, junto con el enunciado, se señala si el verbo es neutro, incoativo, frecuentativo, impersonal o deponente. Por ejemplo, haber miedo o espanto. Paveo, paues, pavi, doviene, pavito, pavis, pavito, pavitas, frecuentativo. Y expaveo, expaves, doviene, expavesco, incoativo, y metuo, metuis, que es propio de siervos. En el caso de, por ejemplo, haber vergüenza, erubeo, erubese, erubui, doviene erubesco, erubesquis, verbo incoativo, y pudebat, impersonal, verecundor, verecundaris, verecundatus, deponente. ¿Sí? En el caso de las preposiciones, no siempre, pero puede aparecer junto con el equivalente latino el régimen casual correspondiente. Por ejemplo, en el caso de por, esto en muy poquitos casos se da, tenemos por, el equivalente latino, ob, hiper y propter, todos de sirven acusativo. ¿Sí? Con mucha frecuencia la equivalencia se da con más de un término latino formando agrupaciones sinonímicas. En el caso de apremiar o constreñir, con pelo, con pelis, con pulsi, con pulsum, y premo, premis, y hállase también subigo, subigis, subegis, subactum. ¿Sí? Apresurar, maturo, maturas, y festino, festinas, y adnitor, adniteris, adnixus, y propero, properas, properavui, properatum. En el caso de apretar, stringo, stringis, y constringo, constringis. Asimismo, se dan voces derivadas y propias de la familia léxica, tanto de la entrada como de las equivalencias latinas incorporadas dentro del artículo lexicográfico, constituyendo un corpus léxico de voces internas en la obra. ¿Sí? Así, por ejemplo, tenemos amar con afición, amo, amas, amad y amatun, y por amar con razón, díligo, y por amar demasiado, ádamo, y por tornar a amar, redamo. ¿Sí? En el caso de arco, ic arcus, arcus arqui, y por arco de piedra o de ladrillo, ic fornix, y por el arco del cielo, ec iris, iris o iridis. En el caso de armario, ¿sí? Oc pluteum plutei, y el que se hace para escrituras, oc tabularium tabulari, y oc archivum, que es también arcas y oc armarium. En el caso de arrastrar, por ejemplo, repo y serpo y proserpo, de repo viene repto y reptito, verbos frecuentativos, y hic etec reptilis, etoc reptile, por cosa que anda o va arrastrando como culebra. ¿Sí? Lo mismo pasa en el caso de batallas, y proelium, oc proelium, oc agmen agminis, por la gente de armas ordenada, ec aquis, etc. ¿No? Se arman familias de palabra, y se da la derivación. Entre la información adicional, que no aparece en todas las entradas, encontramos la etimología de la forma en la que se señala el origen y en algunos casos la formación.
Por ejemplo, en Alcázar, perdón, en Alcázar, arábigo es ec regi, regia regie, ¿sí? Alenia, arábigo es, o sea, se indica el origen, oc minium mini. Arcángel, perdón, arcángel, ic arcángelus, arcángeli, vocablo griego, porque arcos en griego es princeps en latín, y los arcángeles primacía tienen entre los ángeles. Evangelio, buen mensaje quiere decir, porque eu en griego es bueno, y angelus y desnuntius, hoc evangelium evangelii. Es decir, encontramos el origen de la palabra y también en algunos casos la formación, cómo se forma. El análisis de los arabismos presentes en el vocabulista nos permitió establecer relaciones con otras obras lexicográficas contemporáneas, como el vocabulario español latino de Tenebrija, de 1495. Para el estudio publicado en Roman Philology, realizamos una cala en la que tuvimos en cuenta todos los arabismos lematizados que el vocabulista comienza, que en el vocabulista comienzan con al, un total de 69, a los que sumamos otros 6 lemas en los que bajo la letra A el autor anónimo señaló explícitamente arábigo es. Al cotejar esta cala de 75 arabismos con el vocabulario español latino de Nebrija, obtuvimos los siguientes resultados. 6 términos, Azarjaves, Alcaría, Alanía, Almoraduj, Almizque y Azar, se registran solo en el vocabulista, es decir, no aparecen ni en el diccionarium ni en el vocabulario de Nebrija. 26 aparecen como lema en el vocabulista y en el vocabulario de Nebrija, pero no se registran en el diccionario latino de Nebrija. Además, 12 de estos presentan en ambos vocabularios las mismas equivalencias latinas. En otras palabras, dado que la versión impresa del vocabulista debe fecharse entre 1492 y 1493, 32 de 75 arabismos, el 42%, aparecen registrados en el vocabulista antes que en Nebrija. Entonces, aunque poseemos numerosos elementos que nos inducen a descartar a Nebrija como autor del vocabulista, como mencionó Cintia, los datos que arrojan las dos calas conducen a suponer que es probable que Nebrija conociera y consultara el vocabulario anónimo en la confección de su vocabulario de 1495. ¿Sí? Esto en cuanto a un dato que nos ofrece el estudio de los arabismos. En cuanto a los latinismos, ¿sí? el vocabulista señala cuáles son los latinismos, los cultismos, ¿sí? Mediante la expresión latino es. Como ocurre con los helenismos, en algunos de ellos se señala la composición y puede remitir a la voz patrimonial equivalente. Por ejemplo, en el caso de Benigno, dice vocablo latino es, viene de bonus y gigno, dícese propiamente el que da a los buenos edignos de bien, benignus, benigna, benignum. Y por el que siempre hace bien, beneficus, y tienen comparativo y superlativo, y por benignidad, benignitas, benignitatis. En el caso de difficile, dice latino es y no da equivalente. Definición, latino es ec definitio, definitionis, mira en destajar, ¿sí? Y ahí da entonces la palabra patrimonial. Lo mismo con digno y con fabricar. Señala que son cultismos. Un hecho notable, y a nuestro parecer es muy importante desde el punto de vista lingüístico, es que numerosas entradas de carácter enciclopédico, pero no solamente entradas enciclopédicas, de modo particular las relacionadas con la doctrina cristiana, presentan definiciones, ¿sí? No solamente equivalencias, sino también definiciones. Por ejemplo, el caso de armonía, dulce canto quiere decir, y después da la equivalencia, ec armonia, armonie, o ec melodia, melodie. Estus, atención quiere decir, o aquello en que más tiene omne las mientes, hoc studium studi. Eucaristía, se dice el sacramento de la hostia tornada en cuerpo verdadero de Cristo por virtud de las palabras que el sacerdote dice en el altar cuando consagra. Ec Eucaristia, Eucaristie, vocablo griego de eu, quides bonum, y caris, es decir, gratia, quasi bona gratia. En el caso de Tarpeya, hija fue de Tarpeo, esta dio el Capitolio de Roma a los sabinos, y ellos mismos la mataron, y de allí quedó nombre el Capitolio que se dice Tarpeya Torre. Y nos olvidamos de incorporar el equivalente en este caso. O sea, acá incluye la definición nada más sin brindar un equivalente.
como se puede apreciar en los ejemplos que presentamos, el artículo se focaliza más en la definición romance que en el equivalente latino, en función, probablemente, del carácter eminentemente didáctico y escolar del vocabulista. Con respecto a las autoridades, ¿sí? Los ejemplos, se incluyen para ilustrar las equivalencias o definiciones principalmente en las entradas, por así decir, enciclopédicas, y proceden de citas de autoridades clásicas extraídas de vocabularios y compilaciones tardoantiguas y medievales, a las que habría también que agregar citas extraídas de la Biblia, ¿no? Así, en el fragmento impreso, el equivalente latino de aprovechar, refert, verbo impersonal, es ilustrado con un pasaje de las Geórgicas de Virgilio, 3548, tomado a su vez probablemente de los comentarios de Servio. Dice aprovechar, prosum prodes profui, y proficio, proficis, profeci, profectum, y refert, referebat. Verbo impersonal, Virgilio, tertio, Georgicorum, preterie, iam ne mutare, paula, refert. A más de esto, ya nada, aprovecha mucho los campos, dice Virgilio, ¿no? El mismo autor y transmisor probablemente fueron utilizados para ejemplificar la entrada de Oyalá. Oyalá, arabigoes, en latín, en romance, fluyese a Dios, tenemos también sí, y da el ejemplo. Virgilio, en el sexto de la Eneida, dice, nunc senovis ile aurus arbore ramus ostendat. O si ahora en este espacioso monte se me apareciese en su árbol aquel áureo ramo. El estudio de las fuentes que sirvieron al modelo del vocabulista, de modelo al vocabulista, es un trabajo que requiere mucha dedicación y paciencia, como bien señaló Cintia, tanto por las referencias comunes al universal vocabulario, el uso comprobado de compilaciones comunes, como la de Nonio Marcelo o la de Giovanni Balbi, como por los criterios de selección y derivación, todo apuntaría que el autor del vocabulista anónimo es Alfonso de Palencia. Sí, para ello voy a remitir al estudio erudito realizado por Cintia y que va a salir publicado en el boletín de la Academia. A modo de conclusión, un estudio detallado del vocabulista anónimo nos presenta una obra que, a pesar de las imprecisiones propias de una obra en elaboración, work in progress, o si se prefiere, opus inferi, representan un conocimiento profundo de la lengua, tanto latina como castellana, y una voluntad de sistematización y organización que se aparta en mucho de los glosarios y vocabularios medievales. Tanto por estas cualidades como por el lugar central que da la lengua romance, bien podemos afirmar que se trata de una obra que anticipa, y me atrevería a decir en algunos casos sobrepasa, los criterios lexicográficos modernos de Nebrija y que merecería una mayor atención por parte de los estudios lexicográficos. Una última cuestión, antes como cierre, es en el artículo de Roman Philology van a ver las referencias a las primeras documentaciones, ¿sí? Ya McDonald señalaba unas 36 a las que habría que sumar otras dos, aunque esas primeras documentaciones hay que contrastarlas con el Corde. Una que me pareció muy interesante es el caso de Zuepo o Zopo, ¿sí? Así aparece en la versión manuscrita, Zuepo con la variante Zopo, la forma diptongada y la no diptongada. La palabra aparece en el diccionario de la Academia, sopo, sopa, para poner un poco, ahí está. Dicho de una mano o de un pie torcido o contrahecho, dicho de una persona que tiene torcidos o contrahechos los pies o las manos. Corominas dedica un extenso artículo a la forma, desde la página 861 a 863. La primera acepción que brinda es la de lisiado, especialmente el que lo es de los pies, y señala como primera documentación el vocabulario latino-español de Nebrija de 1495. ¿Sí? Ahora sí, en el vocabulario aparece zopo, truncus pedibus aut manibus, es decir, mutilado de pies o manos. Luego de señalar los autores que asocian la forma a la idea de mutilación de pies y manos, afirma Corominas. Autoridades sugiere una lisiadura menos grave,
el lisiado de pies o manos. Aquello es, sin embargo, lo que dan a entender algunos autores del siglo XVI. Cejador le atribuye, creo con razón, la acepción especial de que el que tiene los pies hacia adentro al andar desde el tobillo, y cita de Francisco del Rosal la definición, el que tiene los pies o sus dedos tuertos. Y el pasaje del también andaluz Esteban Escalderón, cierto desengarse del pie izquierdo que retorciéndolo para adentro y no acudiendo ni con el tiempo ni con habilidad, quedó con la donosa figura que, con perdón se ha dicho, llamamos sopo. Es pues palabra avulgarada. Entonces, las definiciones partían de Nebrija, que daba la idea de aquel que está mutilado, pero bueno, a partir de testimonios posteriores se pensaba que podía llegar a ser menos intenso el daño que tenía que se tenía en los pies. Bueno, el vocabulista nos ofrece la primera documentación del sentido de sopo, sueposopo, llaman al que echa los pies adentro. Es decir, el sentido que intuía ya Colominas tomando a Cejador, o sea que es menos intenso que mutilado, aparece en el vocabulista anónimo. Es decir, llaman al que echa los pies adentro y clorípes, el orípedis, el que tiene las piernas vacilantes torcidas, ¿sí? Y aparecen otras de las primeras documentaciones que no fueron señaladas por McDonald ni por Tejedo Herrera, que reseñó el diccionario de la edición de McDonald, ¿sí? Azanefas, Azarjaves, Acolgada, etcétera. Así que bueno, con esto cierro mi exposición, y bueno, cualquier duda que tengan, muchas gracias. Bueno, eso es todo. Les agradecemos el habernos escuchado durante una conferencia que probablemente se extendió un poco. Pero bueno, si tienen preguntas o comentarios, aquí estamos. Podemos hacer como siempre, si alguien quiere hacer alguna intervención, que levante la mano o que escriba el nombre en el chat y así organizamos el turno de palabras. Marta, es que estoy buscando manos y como no veo a todo el mundo me... No, bueno, yo solo quería darles las gracias por esta conferencia tan detallada, que lo mejor para nosotros ha sido un poco demasiado detallada, pero bueno, que lo agradecemos mucho. Y solo que si podrías repetir, ya lo habéis comentado un par de veces, pero si podéis dar la referencia exacta del artículo de Romance Philology, que explicáis todo esto en mucho más detalle y que lo mejor lo queremos consultar para entender un poco mejor. Y luego el otro artículo que habéis comentado del boletín de la Real Academia Española, que creo que no ha salido aún, si nos podéis decir cuándo saldrá para estar un poco atentos a la cuestión. Sí, el de Romance Philology salió en el 2020, en el número 71, o sea, es el último número de Romance Philology que hay, o sea que si van y lo... También si el que no... No, el que no logra conseguirlo, me escribe y le mando la versión de prueba, que es la que podemos compartir. Y el de Brahe, en realidad, no sé si sale en el primero o el segundo número, todavía no se contactaron conmigo. Me habían jurado que salía este año, o sea que asumo que por ahí si no se contactaron es porque saldrá en el segundo número. Pero bueno, eso todavía no lo sé. Sé que los números son en julio y en diciembre, es decir que o sale en julio o sale en diciembre. Ahí por el chat mandé los datos del artículo de Roman Philology, por si alguno tiene interés. No sé si hay intervenciones pedidas. Era el número 74, perdón. Era el número 74, dije 71 de memoria. El dato es el que da Juan.
Bueno, yo creo que todos estamos, como ha dicho Marta, un poco abrumados por tanto detalle, tanta información. Bueno, al menos yo por mi parte, porque yo la parte de diccionarios la llevo muy bien, pero la parte del detalle de comparar los textos, pero me ha parecido fascinante y además sobre todo es lo que decía cuando se ha presentado Marta, ¿no? De la tarea detectivesca que hay detrás, ¿no? Para ir a encontrar las pistas. Ah, estaba mirando a ver si alguien decía algo, no, pero es el dato del artículo que es el boletín. Pues esto que me parece, bueno, brutal, muy, muy interesante. Creo que todo el mundo está coincidiendo por los comentarios que van saliendo en el chat que fortuna, ¿no? En estar haciendo un trabajo de otra cosa y acabar encontrándote con dos folios que generan todo esto y que te hacen encontrar, vaya, una joya absoluta, una joya. No sé, me ha encantado. Y luego pensaba, yo mañana tengo clase de edición y revisión y les voy a decir a mis alumnos que la tortura a la que yo les someto con la corrección de galeradas y tal, que ya viene de antiguo, que en el siglo XV, además, encima, pero que aprovechaban las galeradas con errores, que esto yo los castigo si se los dejan, pero que en el siglo XV eran más ecológicos y aprovechaban muy bien todas las páginas que se imprimían. Y Mar Campos, Mar, ¿puedes abrir el micro y decirlo tú misma, Es para ver si se anima la cosa. Mar, no sé si está, bueno, no, estar está porque ha escrito, pero no la veo ahora. Bueno, pues sí, Mar Campos subraya, ¡ay, pobre! Pues Mar subraya que es una preciosa demostración del valor de la filología. Y es cierto. Y vaya con el problema con el micro, también qué rabia, ¿no? Pero bueno, que sí que ha sido una demostración magnífica de lo que quiere decir filología en este sentido, ¿no? Y bueno, además, y contigo, Juan, me ha encantado porque había un momento que decía, ¡ay, qué guay! Es como clase de latín otra vez, que hace muchos años que no hago. Y también, bueno, personalmente a mí me ha llevado a momentos donde me lo pasa, bueno, aunque el latín no tenía muy buena fama entre algunos compañeros, a mí me encantaba y me lo pasaba súper bien. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Hola, bueno, nada, son muchísimas gracias. A mí me ha interesado mucho porque claro, todos tenemos un pasado y yo había tenido también un pasado más histórico. Y me ha interesado mucho la tarea de análisis textual, ¿no? De crítica, de comparar variantes. A mí siempre cuando hay estas coincidencias y no podía ser que trabajaran con un texto común, el anónimo y el vocabulario, porque entonces las coincidencias se explicarían. Pero claro, después ibais argumentando y pensaba, no, es que todo va encajando. Y esta labor detectivesca que ya nos queda a los que nos dedicamos solo a los diccionarios sincrónicos un poco lejos, la encuentro fascinante, o sea que muchas felicidades. Tampoco tengo mucha más cosa que añadir. Más que he entendido que los artículos que habíais hecho eran sobre todo de crítica textual y de discusión sobre la autoría y estas cuestiones, más que de análisis del vocabulario en sí. O sea, la segunda parte era como más novedosa de hoy. Y era solo para preguntaros si es así o lo había entendido mal, porque esta parte de ver cómo es el vocabulario, en qué es más innovador y en qué es menos innovador que Nebrija, que es el que todos tenemos en la cabeza, es la parte que a los lexicógrafos nos interesa más. O sea, la otra parte nos interesa que esté bien hecha, pero nos la creemos. Nos creemos que si está bien datado y está bien tiene una autoría argumentada, nos lo creemos. Y a partir de ahí, entonces, nos interesa ver en qué es innovador o no es innovador el diccionario. Y, bueno, solo desde esta pregunta. Juan, ¿quieres decir algo? Yo lo único que puedo decir es que en el artículo de Romance Philology sí trabajamos la cuestión, o sea, las calas que yo mencioné, que también tuvo que ver con las
escalas de arabismos y con las primeras documentaciones, todo eso está en el artículo de Romance Philology. Toda la parte de la novedad y el análisis más detallado de cómo funcionan es algo que sí que preparó Juan especialmente para esta exposición. Es decir, que hay parte de lo que Juan presentó que está en el artículo y hay otra que no y que seguramente publicará en el próximo tiempo a partir de esta última investigación. Sí, es que una cosa lleva a la otra, me parece, ¿no? O sea, el cotejo de las fuentes que pudo haber manejado el autor del vocabulista, después tiene que ir con el contraste con el método de organización, ¿no?, del vocabulario. Y creo que las comparaciones con el universal vocabulario, con Nebrija, y poder ver en detalle cómo era esa metodología, creo que también es importante, ¿sí? Y ahí yo creo que van de la mano, ¿no? El trabajo más histórico, más vinculado quizás al trabajo histórico vinculado con la crítica textual, con un análisis un poco más sistemático del diccionario. Y da para mucho, da para muchísimo. Ahora sí que parece que Mar ha resuelto el problema del micro y sí que va a hablar ella directamente. Sí, solo quería agradecer en voz alta, como antes Elisenda me ha invitado o retado, agradecer este magnífico trabajo, y realmente la filología y la lexicografía van de la mano. Desde hace, como decía Sergi, todos tenemos un pasado. Yo hace mucho tiempo fui algo medievalista, trabajé en una traducción del siglo XV, con lo cual todos tenemos un pasado. Y realmente, pues, vuestra entrada al mundo de la lexicografía ha sido la que todos habríamos querido hacer. Por eso os tenemos un poquito de envidia, pero solo un poquito, ¿eh? Y mucha admiración. Y os lo agradecemos mucho. Ha sido un trabajo magnífico, muy bien expuesto. Y yo me he reencontrado con ese mundo que queda ya muy atrás, pero bueno, que como los primeros amores, ¿eh?, pues están muy vivos. Y los amores maduros también son muy buenos, así que la lexicografía seguramente os va a dar muchísimas alegrías más, y nosotros también. Gracias, Marta. Muchas gracias. Sergio quiere decir algo, ¿no? Ah, perdón. Pensaba que... Aida Vilaécija quiere decir algo antes de terminar, sí. Digas. Bueno, es más una pregunta, porque yo, bueno, es la primera vez que asisto a una charla sobre diccionarios y tal, y es una pregunta que quizá todos los demás, como ya tenéis más conocimiento sobre el tema, ya sabéis, pero bueno, que me gustaría plantearlo, ¿no? Cuando estabais hablando, creo que ha sido el señor Juan Héctor, cuando estabais hablando sobre la microestructura del diccionario, vi que hablasteis, bueno, que se incluían los adverbios acabados en mente, ¿no?, que están formados por su fijación. Y había un bueno, los ejemplos que habíais enseñado que aparecían, era uno que me ha apuntado que era arrebatadamente, y he visto que se incluían de forma separada. Entonces, no sé si es que hay algún motivo que haga que se separe el sufijo mente de arrebatada, y si hay un motivo, si los otros tipos de sufijos y prefijos que hay en el diccionario también se separan, y por qué. Mira, de modo, respondo yo. El tema de los adverbios en mente, aquellos que trabajamos con crítica textual y trabajamos con manuscritos medievales, es una cosa que aparece constantemente y aparece como motivo de discusión. Porque justamente los adverbios en mente, vos sabrás que derivan de, en realidad, en los adverbios en mente tenés, en la historia del adverbio tenés el ablativo de mens mentis, a la que se agrega un adjetivo, ¿sí? Eso, con la evolución de la lengua, se gramaticalizó y quedó como una desinencia hasta cierto punto.
Es muy frecuente que hasta bien entrado el siglo XV, XVI, los adverbios en mente, como quizás como huella de este pasado latino, se transcriban de esa manera, ¿sí? de forma separada. Tenés lo que es el adjetivo y lo que era el ablativo de mens mentis. Pero es por una cuestión meramente gráfica. Así que todavía, bueno, en la actualidad, nosotros en el colegio enseñamos que cuando tenemos un adverbio en mente, ¿sí?, agregamos los adjetivos primero y al final ponemos la terminación. Pero es por esta cuestión. No sé si alguien tiene a lo mejor alguna respuesta un poco más precisa. No, yo lo único que quería decir es que también es común que encontremos en los textos medievales que estén transcritos con términos que hoy encontraríamos separados de manera unida o términos que hoy encontraríamos unidos, como por ejemplo los pronombres enclíticos. En los textos medievales se transcriben de manera separada, en realidad porque todavía la ortografía, si se quiere, no está, o sea, es oscilante, digamos. Entonces, también el crítico textual muchas veces en las ediciones críticas tiene que poner en los criterios a uno las palabras a la manera actual y separo las palabras a la manera actual. Es decir, era común los textos medievales que se separaran y se unieran. O sea, más allá de la explicación de historia de la lengua que dio Juan, esto es algo que también se encuentra en muchos otros casos que no tienen que ver con las terminaciones en mente. O sea, separación o unión de, por ejemplo, el futuro formado por el haber se separaba. Esto, Juan, vos podés dar más ejemplos, yo seguro que soy un ejemplo, me equivoco, pero esto se encontraba también separado y fue luego que se unió. Sí, sí, es más, podés encontrar los complementos del verbo entre el infinitivo y el verbo haber. ¿Sí? En vez de lo amaré, amar lo haré. Pero eso hasta que se termina fijando la estructura de la lengua. Y yo creo que, bueno, justamente en el siglo XVIII con la academia, creo que se da el comienzo de una normativa mucho más definida. Pero bueno, eso ustedes saben mejor. Sobremente, Sergi Tourné podría hablar muchas horas. sabe un poquito del tema, pero yo creo que antes de extendernos suficientemente, tenemos una pregunta de Isabel Pujol que podría formular abriendo el micro, pero si quieres la leo. No sé, la leo porque la has escrito ya, si igual. No sé. Por el formato del anónimo, parece que se acerca mucho al vocabulario de Nebrija. Me pregunto en qué medida se relacionan ambas obras. ¿Nebrija sería menos innovador de lo que se ha presentado? Yo comienzo diciendo algo y Juan, si quiere decir. No, en realidad el método lexicográfico es totalmente diverso. O sea, por ejemplo, Nebrija, se dice que Nebrija tiene 14.000 lemas o algo así, o no, 20.000, bueno, no me acuerdo. Pero esto, ¿por qué? Es porque Nebrija separa cada una de las voces. Es decir, dijimos que Palencia y Anónimo son derivativos y onomasiológicos. Es decir, que en un lema tenemos varias voces castellanas con su equivalencia latina. Yo, de hecho, para Roman Philology las conté y eso da un total de más o menos, Juan, ¿tenés el número? Porque no me lo acuerdo. No lo tengo a mano. 10.000 o 11.000 voces con su equivalencia, más allá de que hay 7.000 lemas. Es decir que en el vocabulista aparecen juntos, bajo una misma entrada, un montón de voces y con sus equivalencias que Nebrija directamente separa, pone cada una separada. O sea, eso ya nos da la pauta de un método lexicográfico bastante distinto, pero además tenemos toda esta cuestión enciclopédica que se relaciona un poco con, digamos, la lexicografía latina, digamos, con los compendios latinos, y de los cuales Nebrija se deshace totalmente con esta idea de, bueno, un diccionario más depurado, pero que luego en realidad es algo que en el diccionario siguiente, que es el de, y ya se me fue, Juan, el vocabulario siguiente, que es de 1611, es de... ¿Covarrubias?
Covarrubias, hasta no me salía, perdón, vuelve a este método de citado de autoritas y todo eso. Nebrija, por ejemplo, nunca cita una autoridad en todo su vocabulario. O sea, hay 10.000 cosas que nos hacen de concluir que el método lexicográfico es totalmente opuesto, más allá de la coincidencia en dar una voz y su equivalencia latina. Eso lo hace hacer un diccionario, digamos. Pero el método lexicográfico es diverso. No sé si ahora, Juan, querés decir algo sobre esto de, lo de innovación. Un detalle es que las equivalencias, si uno mira el vocabulario de Palencia, tenemos el término en castellano y las equivalencias latinas, y por lo general son equivalencias de un término castellano, un término latino, y las entradas ocupan una línea, ¿sí? Lo que lo hace mucho más didáctico o práctico. Pero lo que decía Cintia, este criterio de no solamente dar equivalencia, sino también incorporar entradas más enciclopédicas, organizar familias de palabras, yo creo que lo hacen un poco más, no sé si decir pedagógico, o tiene más en cuenta aquel que está adquiriendo la lengua, ¿sí? que el de Nebrija. Aunque es una obra inacabada, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una obra que... casi con seguridad está sin terminar y requería mucho más pulido, por así decir. Me quedó una cuestión, perdón, no sé si quedó claro esto, sí, pero un comentario para Ida, sí, que habías preguntado por el tema de los adorios en mente. Con respecto a la presentación que nosotros hicimos, lo que ofrecíamos en el PowerPoint era una transcripción, ¿sí?, del diccionario, cuasi paleográfica, ¿sí? Si nosotros hubiéramos optado por un criterio editorial distinto, por ejemplo, el criterio que se utiliza en las ediciones críticas de textos medievales, del Renacimiento, por ejemplo, de Corpus Carta, tendríamos que haber presentado las entradas, las formas unidas, ¿sí? Entonces, aquejosamente, todo junto, ¿sí? Pasa por un criterio, si querés, gráfico, el de la presentación, en el caso de la presentación nuestra. Pero una edición crítica, por ejemplo, tendría que presentar, es discutible esto, ¿no? Pero el criterio más o menos consensuado es que los adverbios en mente se presenten unidos y no separados, el formante unido al resto de la palabra. Vale, gracias. Es que yo había interpretado que se trataban como dos unidades léxicas independientes, pero que de algún modo se habían lexicalizado y que por eso en el diccionario se había separado. Sí, no. Es una cuestión puramente gráfica. Vale, vale. Quizás como, te digo, quizás como esto queda como huella del uso latino en que mente en realidad es el sustantivo acompañado de un adjetivo, y que se escribían por separado. Disculpad una pregunta. Yo no quiero entrar con el mente, pero la forma que aprecia es mente, no miente o mentre o cualquier otra. Mente, o sea, ya es la forma moderna, sí. Que era la bonita. Y con el significado de adverbio, no con el significado de con la mente abierta, cuando es abierta mente. O sea, ya es el significado... Bueno, me dejaste la duda, ¿eh? Bueno, es igual, nos iríamos por las ramas con los adverbios en mente. Es que lo que, respondiendo a Aida, el hecho de que sea una sola palabra, pues tampoco es tan claro ni siquiera ahora. Es una convención ortográfica hoy en día, pero de hecho conservan la flexión interna del adjetivo, que esto no lo hace ninguna otra palabra en español, te dices abiertamente con una A. Y si esto dudamos ahora, pues en el siglo XV pues todavía dudamos más, y más teniendo el latín detrás, donde claramente esto en latín no, eran dos palabras, o sea, claramente significaba con la mente clara. Y estaba ahí la mente y estaba ahí el claro, el adjetivo. Y entonces probablemente en esta época, donde las convenciones ortográficas eran muchísimo más laxas que ahora y donde detrás de los adverbios pues había una intuición mucho menos clara de la que tenemos ahora, pues se escribía como se escribía. Igual que las ves y las uves y otras cosas pues iban como iban. Y ya está, ¿no? Yo sí me...
mira, encontré aquellosamente, por ejemplo, dice festinanter o festinatim, y es un adverbio de modo, rápidamente. O sea, con rapidez. O sea, acá está funcionando como, o sea, esta idea de ánimo, mente, no aparece. Ya son los adverbios modernos. Bueno, creo, si nadie tiene nada más que añadir, yo creo que podríamos dejarlo aquí, porque empezaríamos este tipo de discusiones que podríamos estar hasta las 7 de la tarde hablando sobre detallitos de si este adverbio es no sé qué, o si Nebrija tenía no sé qué, que no tenía, y la estructura. Yo creo que ha sido interesantísimo y os damos muchísimo las gracias por haberlo hecho, por habernos explicado cosas que no sabíamos, aunque algunas de ellas ya estaban publicadas y otras no estaban publicadas, y con lo cual hemos tenido la primicia y os agradecemos de verdad y esperamos pues seguir manteniendo el contacto. No sé si Marta o alguien quiere acabar de algún modo un poco más formal que yo, pero yo lo agradecería y lo dejaría aquí, a no ser que alguien quiera, no quiero cortarle a nadie sus intervenciones. Perdona, déjame un momento, sisplau. Yo formal no voy a ser, ya lo sabéis todos, pero sí que quiero agradecer a Marta, que es gracias a ella que fue la que nos propuso la idea de que ella sabía ya que nosotros hacemos estos seminarios, estos encuentros donde hablamos de temas muy diversos porque, bueno, somos un grupo que nos interesa mucho todo, pero nos centramos en el léxico, en la lexicografía. Pero, bueno, a la mínima que nos propone alguna cosa que lo toque un poquito, ya nos gusta enseguida. Y en este caso, cuando Marta nos comentó esto y dijimos, ostras, esto tiene cabida claramente en nuestros seminarios, aunque nosotros no hagamos lexicografía histórica ni diacrónica, pero, ostras, es de una relevancia muy importante. Yo no, antes de que Marta nos lo comentara, yo no me había enterado de esto, y con lo cual también no solo agradezco a Marta que nos lo propusiera, sino también agradezco a vosotros la generosidad de haber querido participar en este pequeño formato, que bueno, que somos unos poquitos, muy bien avenidos, yo siempre digo, pero bueno, que es lo que es, y que os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y ahora sí, Marta, que haga los honores finales. No, nada, yo no quería hacer nada formal, solo dar las gracias a nuestros investigadores argentinos, a Infolex, por darme esta oportunidad de abrir un poco todas las cuestiones medievales y del latín y así un poco a la lexicografía, porque en este caso va muy, muy, muy conectado, y nada, y que espero poder verlos a los dos pronto, que sea aquí en Barcelona, y entonces nos interesa mucho vuestros trabajos relacionados con el diccionario, pero también vuestros trabajos relacionados con traducciones medievales, y creo que nuestra facultad es un buen sitio para que vengáis a presentar cosas sobre, tanto sobre la traducción de Séneca como sobre la traducción de Villegas de Dante, y que nada, que aquí seréis bien recibidos. Ya sabemos que Juan está vacunado, pronto lo estará Cintia y todos nosotros también, y espero que podamos hacer esto, pues alguna cosa ya más presencial todos juntos. Y nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor. Muchas gracias.